Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes. No sé en qué horario estén viendo este video, pero bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Suri, estamos en casa de Eva y hoy tengo muchas ganas de grabar. Así que lo voy a aprovechar. La verdad es que también tengo sueñito, pero dije no, no me voy a dormir. Hay mucho por hacer en mi casa, está muy tirada, muy, muy, muy tirada. Y pues quiero que me acompañen, que se motiven. De verdad que a veces que los sábados no quiero hacer otra cosa más que dormir, pero podría perfectamente hacerlo, dormirme, pero voy a despertar y voy a ver todo lo que no hice y me voy a enojar conmigo misma. Así que quiero evitar eso y mejor me voy a poner a recoger porque en serio, ay, no, está horrible. Tengo muchísima ropa que lavar, mucho que recoger. La verdad es que estos días han sido... A ver, déjame, voy a poner la cámara como en un solo lugar. Estos días han sido algo medio complicados porque pues ya ven que ya Luan tiene tiempo sin usar pañal, pero no sé por qué últimamente se está haciendo mucho pipí en la cama. Compramos protector de colchón para mi cama, también para la cama de él, que la verdad es que casi no duerme en su cama, más bien lo que hace es separarnos más a mi esposo y a mí porque a veces él se duerme en la cama de Luan y a veces yo. Está muy cómodo su colchón, entonces luego nos andamos peleando el colchón. Y entonces nos la pasamos lavando ropa de cama, entonces la ropa que usamos se me sigue juntando, porque aparte como ha estado lloviendo mucho, no puedo lavar tanto, porque prefiero mil veces el secado de la ropa al aire que en la secadora, como que no sé, no me gusta el olor que le queda. También sé que me hace falta lavar la lavadora. Recién estaba viendo los videos de mi amiga Mónica Obando, y no manches, veo cómo lava su lavadora y digo, me hace falta lavarla, pero no me da el tiempo. Y ahorita pues voy a ver si alcanzo, voy a ver qué alcanzo a hacer. Voy a poner mi mayor esfuerzo, se los prometo. Ahí tengo ya comida para Luan, entonces ahorita está dormido. Cuando se despierte ya le caliento algo. Vengo llegando. Fui a desayunar con una amiga y me agarré todo el mediodía. Son ahorita ya las 4 de la tarde. Entonces me voy a poner ya a recoger, a ver qué alcanzo a hacer. Y en todo esto, ustedes me van a acompañar. Así que ya sin dar más vueltas, vamos a empezar. Y segunda tarea la logré, puse a lavar otra tanda de ropa y aquí en este mismo cesto que desinfecté previamente estoy colocando todo lo que va hacia la segunda planta. Se me hace mucho más fácil así porque la verdad es que había llegado del centro, era sábado, un día antes había dejado bastantes cosas del trabajo sobre el comedor y ya no levanté, solo me salí así el sábado temprano y había quedado todo tirado. Entonces aproveché para recoger todo lo que iba hacia la segunda planta en esta canasta y vámonos. De esa manera es mucho más sencillo poder continuar en una planta que tener como que todo acumulado. Así me gusta como que despejar bien las zonas para poder, pues ahora sí que limpiar con más tranquilidad y más a fondo. Es algo que les recomiendo bastante y la verdad es que las canastas ayudan bastante con esas tareas en poder ayudarnos como a trasladar muchas cosas
en un solo movimiento, sin tener que estar de que llevo una cosa y luego otra y mil vueltas. También aproveché pues a limpiar ya el comedor. Primero me gusta como que quitarle toda la basurita con agua con vinagre y un poquito de pinol y ya de esa manera siento que las zonas van quedando pues más limpias antes de poner un lustrador de muebles. Quiero aprovechar para comentarles por aquí porque sé que me van a preguntar y me han preguntado en algún reel que tengo en Instagram sobre este espejo que tengo en el comedor. Este espejo lo compré en la tienda Coppel y la verdad es que me gusta demasiado. De hecho, es un espejo de pie, pero de incluso tengo un video donde se los mostré cómo quedaba de pie, simplemente que me parecía que no estaba como que seguro, porque Luan juega fútbol, entonces agarra el balón, le pega y pues me podía tirar al espejo en cualquier momento. Entonces lo tuve guardado bastantes semanas hasta que se me ocurrió colocarle unos aditamentos al espejo para poderlo colgar sobre la pared. Mi esposo me ayudó y quedó fantástico. La verdad es que en Coppel me encanta porque siempre encuentro cosas como, por ejemplo, ese centro de mesa que vieron, es de Coppel, tanto la tablita como el florero. Voy a dejarles los códigos por aquí para que ustedes los puedan ir viendo. Esta mesita lateral también es de Coppel. La verdad es que hay bastantes cosas bien lindas que si ustedes se meten, mi mesa de centro también es de Coppel. Esta bandejita que están viendo por aquí que estoy limpiando también es de Coppel. Soy una persona que en serio yo no conocía todo lo que se podía encontrar en Coppel. Y ahora que lo conozco, pues yo no puedo dejar de conseguir mis artículos esenciales ahí, porque sobre todo me encanta que los precios son bastante accesibles. Aparte, hay la posibilidad de poder comprar a crédito y esa es una gran ventaja. Entonces, pues te invito a que si tienes oportunidad, te vayas a dar una vuelta, veas todos los productos que hay. De verdad, te aseguro que en serio te vas a sorprender con los precios. Una pieza clave que ha sido pues bastante importante aquí, creo que es este librero que compramos hace ya un año y medio, me parece, en Coppel. Y miren, es que está intacto, se me hace súper bonito porque ayuda a dividir las zonas, como foco de decoración también. Para lo que quieran, ahí les dejo esta otra idea a súper buen precio. Y bueno, ya una vez que había terminado como de sacudir todas estas partes, me puse también a organizar un poquito aquí lo que es la cocina. Tenía que guardar trastes limpios, trastes sucios por lavar y bueno, todas esas actividades de cocina que ya se imaginarán, creo que es de las zonas que siempre, siempre está en uso en esta casa. Y es una locura, pero bueno, es el pan de cada día y ni modo, ya lo acepto con gusto. Bueno, voy a lavar trastes. No son muchos, son uno, dos, tres, cuatro, como seis trastecitos. Porque el celular lo puse a cargar. Miren, bueno, ahí pueden ver el cargador. Se me estaba descargando, entonces por eso vamos a poner un poquito de pausa. Todavía tengo que lavar los baños, nada más las tazas de los baños, son tres. Y quiero barrer y trapear toda la casa. Ya aquí abajo ya está recogido. Bueno, me falta arreglar la sala nada más porque ahí está Luan.
Pero pues eso lo voy a hacer ya hasta que él se despierte, porque ¿para qué le muevo ahorita? Porque ahí va a estar él. Entonces voy a terminar de recoger y, perdón, de lavar los trastes, voy a lavar los baños y ahorita a ver, yo creo que se carga muy rápido el teléfono y ya le sigo grabando. Terminé de lavar los trastes, arreglé la sala, barrí, trapeé la parte de abajo, también lavé el baño de abajo y ya me subí a arreglar algunas cosas que tenía aquí pendientes, como lo era doblar alguna ropa de mi esposo, tender la cama que pues hacía falta y acomodar como que ciertas cositas que tenía por acá fuera de lugar. De hecho, para este punto yo ya había hecho algunas cosas sin grabar, me parece, por eso no había tanto desastre. Pero bueno, miren, aquí saqué los pantalones de mi esposo porque ya estaban como que revueltos. Pantalones por un lado, shorts por otro, y dije, no, a ver, vamos a acomodar todo esto de una vez. Y súper rápido me puse a hacerlo. Por ahí ven que tengo la canastita con los productos que utilizo para los baños, porque me faltaba también lavar los baños arriba. Entonces, bueno, pues tenía eso pendiente. Como pueden ver, se nubló bastante, de hecho como que estaba entre que si ya empezaba a llover o no, pero bueno, aproveché, terminé de hacer lo que tenía que hacer en la recámara, también tendí la cama y digamos que esa parte ya quedó lista. Entre esta recámara y la otra, antes de pasarme aquí a recoger, yo ya había lavado los baños, bueno, las tazas de los baños. Eso no se los grabé porque se los he grabado en otros videos y aparte son espacios bien chiquitos. Así que dije, bueno, solo se los voy a contar, ya está hecho para este momento. Y bueno, aquí ya me puse a ordenar un poco el cuarto de Luan porque, miren, días antes yo había estado poniendo aquí en su cuarto la ropa limpia que no había doblado. Entonces, pues como que se hizo un desorden y ya no le exigí a Luan que guardara sus juguetes. Entonces, pues bueno, se hizo la locura. Porque sí los guarda, nada más que tengo que estar ahí como atrás de él diciéndole, Luan, voy a guardar tus juguetes, y entonces lo hace, y a veces es algo complicado.
Y una vez habiendo finalizado todas las actividades, así es como vamos a encontrar la planta de abajo. Se convirtió en un hermoso tendedero de toallas porque comenzó a llover. Bueno, las toallas ya estaban casi secas, pero aprovechamos este gran espacio para terminar de secarlas. Aquí les comparto un poquito. Aquí se veían las gotas de la lluvia que para ese momento ya había parado, pero bueno, preferimos dejar por aquí secándose todo. Esta noche mi esposo decidió consentirnos haciendo unas hamburguesas. A Luan le gusta solita y miren, aquí les comparto cómo estaba él comiéndose bien delicioso su hamburguesa. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Muchísimas gracias por haber visto hasta el final. No olvides suscribirte, aquí te dejo mis redes sociales y gracias una vez más por estar aquí. Bye.